todo, para todo. Vamos a ver, ¿cuál fue el motivo de qué o para qué? Por ejemplo, Capois, el motivo que hizo que tú viniera de Samaná buscando nuevo Habana, ¿cuál fue el motivo? 70 cepas de plátano. ¿Cómo así? Explícame. Que papi quería que yo sembrara. Yo sembré 25. ¿De las 70? Sí, de las 70 yo sembré 25. Le robé como 17 cocos que había, lo vendí, busqué mi pasaje y cogí para acá. ¡Ah! Sí. ¿Cuál fue el motivo, chivato? Vamos a hablar de eso, el motivo de por qué tú estás sola, por qué no terminaste la escuela, por qué no terminaste la universidad. ¿Cuál fue el motivo? De tomar esa decisión. Sí. El motivo, me dice él un día, de que... sal de la habitación de un pronto que yo voy a hablar algo privado con una amiga mía. O sea, el motivo de separarme. Sal de la habitación de un pronto. Y yo le dije, sí, yo salgo ahora. Y le rotí entre pecueso ese cable de teléfono. Ay, mi madre. ¿Cuál fue el motivo, chivato? ¿De qué? El motivo de yo empezar a trabajar a temprana edad, como a las 6 de la mañana de la edad. ¿A qué edad, en serio? Sí, no, temprano, 9, 10 años, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que yo quería ir a un paseo de colegio y papi dijo que no había cuarto. Entonces yo empecé a trabajar. Entonces, eso quiere decir dos cosas. Tú eres un malcriado también. Uh-huh. ¿Por qué eso es malcriado? Porque sí, no, que no hay cuarto. O sea, tú... Y tu papá fue peor que dejó que tú trabajaras. Y un niño quería ir a divertirse un paseo. Pero no te dijeron que no. Pero tú te lo habías ganado tú, el paseo. Ajá. No. Ah, bueno, 971-9830. ¿Cuál fue el motivo de que hiciste eso? Que provocó esa cosa, esa situación que te llevó a eso. 971-9830. Hijo de duda. Y llama ahora. 809-971-9830. El motivo de que yo soy padre joven, adivina por cuál fue. ¿Cuál fue? La preñé cuando estábamos novios. ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Buen día, cabina! ¡El chico cruel! ¡Primero de la primera! Dime, cruel. Bueno, Juanito. Estamos activos. ¿El motivo? Eso fue lo que me enamoró a mí del humor negro. ¿Cuál fue el motivo que te enamoró del humor negro? Que a diferencia de los chistes tradicionales y todos los cuentos de eso, el humor negro como los niños con cáncer que no envejecen. Así mismo. Ah, así maldito. Es verdad. El motivo por la que yo terminé esa relación, el marido me estaba dando seguimiento. Ah, ay. Sí. Es peligroso, es muy peligroso. ¡Hello! Oye, capo, está ahí. Buenos días. Hola, buenos días, hermano. ¿Cuál fue el motivo de eso? El motivo de yo no ir a la universidad fue que cuando yo estaba terminé el liceo, ajá, le pregunté a la profesora cuánto ganaba. Yo ganaba 2 veces más que ellos. A la profesora. Del día antes. Cuando, oye, terminó el liceo y él ganaba más que ella trabajando aparte. Bueno. Cuando, claro. Sí, pero ahora pagan bien un profesor, ¿oíste? Sí, pero tú querías ser maestro como ella. No, hombre. Ah, bueno, ¿qué? Bien, gracias. Bien, bien. Pero si fue negociante de este joven, entonces el negociante manusea muchos billetes. Es que no es lo diario. Mismo. Papi decía, no es lo mismo la macota que el terreno. No es lo mismo. Ya lo sabes. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue? Bueno, el motivo yo dejé la universidad. La universidad. ¿Cuál fue, en serio? Bueno, que yo quería trabajar en los medios. Yo dije, bueno, ya que si fui a una clase, el profesor sabía menos que yo, y lo dejé esa vaina. ¿De verdad? Oye, hablándome de historia de vaina de 1940, la radio, que yo estaba en la radio, ¿qué le hacía yo ahí? ¡Buenos días! ¿Cuál fue el motivo? ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¿Qué tal? El motivo de yo estar trabajando, mucho motivo, fue aquel caso de la pandemia, que nos pararon a nosotros, a los empleados más viejos de la compañía aquella de motivo. Uh-huh. Y ya que no había nada que hacer, vamos a tirar, no sé lo que yo sé. Estamos en la calle, gracias a Dios, mejor. ¡Epa! Te independizaste, muy bien. Claro. Moncho, ¿tú sabes mucho de motivo? Claro que sí. ¿Con cuántos burros se hace una pierna de salame? Ey. Y en el caso de Moncho, él iba suave porque él se sabía la ruta. ¿Cuál fue el motivo? El motivo de que yo dejé de trabajar en una empresa. ¿Cuál? Que me querían poner a limpiar baño los sábados. A mí no me contrataron para limpiar baño. Sí, en serio. O sea, cuando tú entraste a trabajar, ¿cuál era el oficio que tú ibas a hacer? No, adelante, técnico de impresora.
Técnico de impresora. Técnico de impresora se le llama al que saca copias. No, pero no, no, al que limpia las impresoras, porque eso se limpia. Con una. Ya eso es técnico. Claro. Me querían poner a limpiar el baño los sábados. Pero el inodoro era una impresora también. No, sí, parece. Imprimía la ñeca. Tú te sentabas ahí. ¿Tú sabes el motivo, claro. ¿Qué motivo por algo parecido? Yo me fui de una fábrica de blusas, fue esa. Sí, se corrió la boca y se había cosido bien la máquina. De panty a blusa. Panty, blusa, falda. Entonces me dijo, ven para acá. Entonces me contrató una tía. Atención, tía Milady. Una fábrica que estaba ahí en la Cruz de María López, sé que cuarté, mi mujer la de cuarté. Y a mí me contratan, entonces, para hacer los cortes, los patrones con Feli. Feli decía que era medio pájaro. Y estábamos ahí, fufu, la primera semana, bien, me pagó más que Chago, donde yo estaba. Nítido, me daba la comida, todo. Y yo, bueno, llegué a... ¿A quién? A la zona franca llegué. Y cuando me dice un sábado a mí, a la otra semana, todo el mundo se vaya, tomamos todito. No, tienes que quedarte para que limpie todo, para que cuando lleguemos el lunes esté todo limpio. ¿Que limpie qué? Tú esos retazos de tenis, todo eso. Y yo, no, hasta hoy estoy aquí. Bueno, ¿cuál fue el motivo? Hello, buenos días. Obligado. ¡Ey! Oye, pero el chivato sí habla. Sí, ahí me pagan para eso. Mi hermano, cuenta. El motivo fue el punto. ¿Cuál punto? O sea, ¿el motivo de qué? El punto de mi mujer no quiso que yo siquiera porque había muchas mujeres. ¿Tú te dejaste de ella por? Por el punto, porque había muchas mujeres. El punto de eso es, bueno, tú sabes que el motivo de que muchas mujeres son infieles porque los maridos son tacaños. Ay, Dios mío, está la violencia económica, está dentro del rango número 3 o 4 por ahí, del motivo de cuando una mujer se quiere dejar de un hombre o le pega cuerno. De verdad. O sea, porque si tú estás con ella, y la tipa, vamos a decir que no trabaja, se supone que el suplidor es el tipo. ¿Tú sabes cuando yo dejé mi casa? ¿20 mil? $20. Ah, bien, pero está bien. Espérate. Es que son dos gente. Pero para que vaya a la ciudad y haga una compra. Pero está bien. Puede ser una compra. ¿Y si sale a comprar algodón? Claro. ¿Tú sabes lo que son 1,200 pesos de algodón? Pero ahora abrieron una tienda todo a 100 o todo a 200, ¿no? Fue una nueva que estaba haciendo fila en la ciudad. Primero claro. Todo a 50, después los dueños hicieron una de 200 para abajo. Ah, sí, pero todo a 200. Igual que solo a 10, que no había nada de 10. No, pero ya ahí sí hay de todo. Sí. Evolucionaron. Me dijeron que, tú me dijiste que los abanicos que venden a 1,000 y pico los tienen ellos a 200. Sí. De verdad, chivato. ¿Y dónde es eso? Aquí en la ciudad. Mándala para allá con los $20 para que rinde. Ah, pues espérate ahora mismo. ¡Buenos días! ¿Cuál fue el motivo? ¡Hola! Sí, buen día. ¡Hola, hermano! Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, muchacha, yo tenía la novia, tuve que dejarla porque no tenía en qué ir a visitarla, ni una bicicleta. ¿Y ese ella, fue... ella vivía lejos? Claro. Ah, pues ese fue el motivo. ¿Tuviste que dejarla? El motivo fue ese, que estaba a pie y no... ni una bicicleta. Ah, bueno. Ahorita llama ella y dice, el motivo que yo dejé ese arrancado y rullido, porque ni una bicicletita. Ahorita llama ella. El motivo que yo no tuve una relación con esa muchacha, yo no le gustaba. Okay. Tremendo, ¿eh? Tremendo motivo. Tremendo motivo. ¡Buenos días! Hola. ¿Qué hay? Buenos días, muchachos. Hey, good morning. Chispero. El chispero, mi hermano. Demasiado fuerte. Cuente todo, hermano. No, muchacho, déjame decirte, el motivo mío fue el por qué el motivo de mi mujer está lavando a mano. ¿Por qué? Porque empeñé la lavadora para pagar un préstamo que había cogido. ¡Ande, diablo! Y eso le pela la mano a la mujer, lava a mano, Bueno, ella que aguante el chuchazo, el que está bueno soy yo. Y ahora no te dice ella, bueno, pues lávate el trapito tuyo a mano también. Claro. Buenos días, muchachos. Gracias, chipero. Mi hermano Carlito, ¿cuál fue el motivo por qué llegaste tarde, mi rey? Porque la sábana se me quedó arriba y el aire estaba prendido en 17. ¿Cuál fue el motivo de que hiciste eso? El motivo. Buenos días. Buenos días, muchachones. Hey. Hola, ¿qué tal? Día. Estudio. Todo bien. Motivo por el cual me cambié de carrera en la universidad fue porque un grupito de profesores sin vocación, sin ayuda hacia uno, decían que tú eres una miel. No me salió, me cambié. ¿Te insultaban? Fue la mejor decisión de mi vida. ¡Ay! ¿Te insultaban entonces?
Sí, claro que sí. ¿Y qué tú estabas estudiando para ser zanjero en Corazán? Porque si es así. Bueno. Arquitectura. Hermano, te digo una cosa. Yo creo que ya en el nivel universitario es una falta de respeto o sea, de parte de un profesor y también tú tienes que ponerte la pila y eso de que aguantar el insulto a otra gente cuando tú le estás pagando a esa persona para que te enseñe a ti. Uh-huh. Lo más pendejo que yo encuentro es eso, pila de profesores y diciéndote, no, el que no esté pendiente a la vaina y yo me le paro como le digo, mire, coño, nosotros le pagamos a usted para eso. Es verdad. Eso es verdad. Y la educación. Porque es que al final, la mayoría de profesores de hoy día, de eso, de UTES y esa vaina, quieren resolverlo todo por un grupo WhatsApp. Usted fue para eso, usted no cogió, usted no está pagando para clase virtual. A menos que sí sea una carrera como UAPA, por ejemplo, que es semipresencial, donde tú vas una vez a la semana. Sí, pero eso es, tú lo dijiste, sí es semipresencial, por pero cuando. Eso aclaré. Ya en usted es la mayoría, así todavía. Y en la UAPA. Y en la UAS. Unos grupos de WhatsApp y mandan tareas y vainas por claro, ahí. Claro, eso. Ahí enamoran a la muchacha por ahí. Enamoran con el número de teléfono por ahí. ¡Los profesores! Bueno, el motivo por el cual no entré a trabajar ventas en una empresa en un dealer automotriz. Sí. Oh. Muy reputado, muy famoso aquí en Santiago, fue porque el papi no me dejó. Oh. Yo mandé mi currículum, me llamaron, me entrevistaron, luego me llamaron para una segunda entrevista. Usted no va para allá. Y yo, espérese, papi, ¿qué es lo que pasa? Tú no sabes todos los días lo que yo escucho por el programa ese de noticias, que cuando tú tienes ahí buen desempeño y tú te estás buscando tu comisión, te arman una marrulla para votarte por el ladrón y tú no vas a desacreditarte para allá. Adiós, carajo. Porque es que vaina que yo, ok, todo esto moto. No, usted no va para allá. Pero, y fue el motivo. Es que los trabajos son así. No, y fue el motivo. Siempre dicen los locos de razón. No, señor, y es verdad, la mayoría siempre demandaban a esa empresa de los vendedores buenos porque lo acusaban de ladrones. Ay, mi madre. ¿Cuál fue? Motivo por el que dejé de trabajar en esa empresa. Tenían 3 meses sin pagarme, rumbo para el 4. El diablo, 3 meses rumbo para el 4 y sí, soltaste esa vaina. Solté todo. Sí. Carta de renuncia. Hola, buenos días. Buenos días. Hey, ¿cuál fue el motivo? El motivo por el que los Uber están usando los chuperos para pagar su cuenta es por el anuncio que tiene Uber. ¿El anuncio? El motivo por el que los Uber están usando los chiperos a pagar la cuenta de Uber es por el abuso de Uber. Por el abuso. Que sale más barato también. Es que Uber, entonces aquí veo a que. A mitad de precio. A mitad. Claro. ¿Y qué por ciento es que está cobrando Uber entonces a la gente? Uber no se sabe, porque Uber a veces cobra un 40, un 50. Y no era un 35 fijo eso. Se suponía que era un 35. Aquí llegó un 20, ¿ya por cuánto? ¿Por 50 vaya? Pero ya tú sabes la irresponsabilidad del chofer que usa la plataforma. Eso no se sabe. Se supone que si tú usas eso, tú debes saberlo. No, no se sabe, Ari. Hay tarifas que te cobran. Debes saberlo, porque hay si tú lo pagas. Hay viajes que te cobran menos. Olvídate de eso. Uber tiene un desorden con eso. ¿Qué tú dices, Carlos, tú? Pero es más irresponsable usted pagarle a un chipero para que te tarjetee. No, pero acláramelo claro. De Uber. ¿Qué sabe, Carlos? Va entre. Entre un 25 y un 40%, que no a todo el mundo le cobra lo mismo. Para nada. Porque hay muchas carreras que son más baratas, más caras, porque te da dinámico y por lo general casi siempre está fluctuando. El cliente tiene promoción y todo eso influye. O sea, ¿qué Uber? Que no hay un porciento fijo, fijo, fijo. Yo tengo 19 semanas que no le doy un peso a Uber. ¿Cuántas? 19 semanas. Tiene cara de cancelado. No, porque es que Uber le devuelve a él. Ok. Yo quiero ver esa cuenta. Dice él. Nada más en estrella, Carlos, porque hay clientes que le ponen estrellas malas al chofer de maldad cuando le hace algo. Entonces, Uber toma, si tú y yo estamos prendidos los dos uno y lado de otro, ¿me la da a mí, no a ti? Bueno, antes de irnos al break, quiero recomendarte. Dice así. Buen día. Muchachos en cabina. Buenos días. El motivo de yo hacerme una mafuifa fue porque tenía deseo, tuve que hacerlo con una burrita. ¿Qué como una mafuifa? No, pues. Y después una burrita. ¿Está contradictorio? O quizá él arrancó mafuifa y encontró la burra. O se hizo una mafuifa con la burrita. No, porque entonces con la burrita no es mafuifa. No fue. No, porque ya está teniendo relaciones. Mafuifa cuando tú te la haces tú mismo. ¡Ey! Oh.
Claro. Dale. Buen día, hijo de puta. En EPS Fausto Santos, seguridad. Cobró el hombre. El motivo de yo dejarle de la mamá a los hijos míos, ya ustedes lo saben, fue que la encontré como una estaca india con el pie levantado en un mueble con otro tipo. Pasen buen día, hijo de puta. Ya, 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 ya. Dale. Como una estaca india. Buenos días, le habla Fausto Santos de EPS. El motivo por lo cual yo soy ingeniero civil es porque cuando fui a la universidad a inscribirme, me iba a inscribir de ingeniero mecánico y se me olvidó decir ingeniero mecánico y lo que me llegó a la mente fue decir ingeniero civil. Y ya me quedé así. ¿Y no había el equipo? ¿O no había delete? Dice, pregunta Dilenia desde Madrid, que ¿cómo puedo enviar un desayuno? Ay, bueno, un envío monetario. Mande dinero y se compra. Usted envía el dinero. No se lo mande a este, ¿no? Monetario. Y ahí con ese dinero se compra el desayuno. No, no lo mande a este. Una paella vamos a hacer. A mí no, que no me mande. No, yo no menciono nada. No, pero tampoco. No, yo digo. Una paella. De la a mí no. No, acá pues no se lo mando. Usted cambia el bolo después. De una vez. Dios santo. Buen día, tú está. Buenos días. Luis, de este lado, bendiciones, cabina. Luis Santo. Chivato. Güey. El motivo de yo dejar la pelota, que era un prospectazo, era yo. Siempre. Fue desde que yo probé ese culo. Pase buen día. Ay, sí. Desde que probé el sexo, quedó enganchado. ¿Tú sabes cuánto prospecto? Cuando consigo una noviecita, suelta la pelota en banda. Él no dijo que era una noviecita. Tú no sabes si fue la práctica que se enamoró. Un CEO. Él dijo CULO. Ah, de. Él dijo CULO. O sea, ¿los hombres no tienen CULO? Codo. Sí, claro. pero espérate. Eso cuando prueba una joven, por ejemplo, que lo desacata, hay chamaquitos que ni beben. Y cuando se consigue una novia en pelota, la mujer le pone. Cuando yo voy a la pelota, me invita a beber Daiki. Yo no, espérate. Oye, ahí estoy yo, sin humo y sin fumar. Dice el crush de todo el mundo, Rosel. Buenos días, el motivo de yo estudiar radiología fue por lo monetario, pero ya me está gustando. El crush de todo el mundo. Radiología, técnica, ella, para hacer técnica, por ejemplo, como en diagnosis. Exactamente. Oh, pero bien. Que pagan bien ahí. Claro, y el crush tuyo y no el crush de todo el mundo. De todo el mundo. ¿De qué todo el mundo? De todo el mundo, todo el mundo. A mí no me gusta. De la vida. A mí tampoco. Entonces. No, pero venga, claro. A mí tampoco. Lo que tú quieras. Ari, el motivo de yo haberme ido a vivir para Nueva York fue que yo, toda la gente que yo conocía, veía que se iban para allá y venían limpios, con dinero, eran los centros de atracción donde quiera que estaban. Entonces yo caí en ese gancho también, pero no me arrepiento en realidad, porque hoy en día yo recibo un cheque de $1,000+ aquí en mi casa. Bien. La pensión de por vida. Metro. Bueno. Buenos días, Barón Patana desde Detroit. Hey. El motivo de que yo estoy aquí en Estados Unidos son mis hijos. Les cuento que yo tenía un buen trabajo. Yo era conductor de combustible total, mi esposa en reserva. Y entraban $150,000 más o menos al mes. En esa época. 5 casas alquiladas. Y yo le dije, por mis hijos, vámonos de aquí. Y no me arrepiento, mi hermano. Ahora mis hijos trabajan los dos. Mi esposa trabaja y yo trabajo. Y ya ustedes saben, gracias a Dios estamos bien dentro de lo que cabe. Pasen bueno. Buenos días. Barón Patana, tírame privado para decirte algo. Mira, y hay una cosa, Barón Patana. Tú eres dichoso porque, por el contrario, ayer mi hermanito de Bolívar Power, subió una historia. Es un poquito larga, yo la descargué y todo, de un joven que se llevó sus dos hijas y se pusieron enemiga de él y todo, porque aprendieron de tuvieron conocimiento de que ella la protegía en muchas cosas, no podía corregirla, no podía darle golpe ni nada. Oh, y eran menores, se le viraron las dos. Se le viraron las dos y él tuvo que traerla aquí y llevarse los papeles y todo, y en el camino lo rompió, le hicieron la vida imposible. Oye, voy a ver si lo ponemos un poquito más adelante para que ustedes... O sea, que el famoso cuento que todo el mundo hace, no, porque siempre se lo atribuyen. Yo tengo un tío que no le pudo dar una pela allá, y en el aeropuerto aquí lo agarró, sí. Y le rompió los papeles y le dio su pela. Sí, lo trajo y todo, es parecido, pero él no le dio golpe. Pero bueno. Lo que él cuenta, una vaina, es un poquito largo y todo. Yo lo voy a buscar para ver si lo compartimos. Mal por él. ¿Por qué? Debió darle su chuchazo aquí. No. Porque lo pueden acusar entonces aquí también de violencia. De violencia doméstica. ¿Tú me entiendes? Y claro. Y cuando llegue allá tiene el mismo problema. Cuando diga, me dio allá. Es igualito. Dale. Buen día, mis amores. ¿Cómo están? Andrea de este lado. Andrea. El motivo del cual yo vine a vivir aquí a Santiago.
porque soy de Río San Juan, fue que me casé. Y claro, los responsables fueron ustedes. Pasen buen día. Oh, sí. Acuérdate cuando hacíamos el segmento. Pero verdad, sí. La pareja ideal. Andrea y Álvaro, la pareja ideal, la sí. La pareja ideal. Sí, nosotros somos los padrinos imaginarios. Aquí también hemos sido los divorciadores oficiales. También. Con el gancho del amor. Claro. Oh, sí. Aquí hemos unido y desunido. Hombre, aquí de todo. Y amagado. buenos días. Dale. El motivo de yo haber dejado el tema del dominó fue el tema de la discutidera. Y mira lo que pasó ahora recientemente. Además, no he visto a nadie que le hayan dado un premio millonario por un maldito domino. Entonces dije, no, esto no, no me suma. Y lo solté hace como 5 años ya. El dominó no tiene que ver con la eso. La maldición del juego dominó. Ah, mira qué dice ahí. El dominó no tiene que ver con eso. Ahí dice... La maldición del juego dominó y apostar. No, las apuestas entre amigos. El dominó no tiene que ver con eso. Las apuestas, claro que tienen que ver. El dominó no tiene que ver con un maldito loco. No, tenga problemas y que tenga su jugo. Pero cuánta tragedia y enemistades se han cultivado por un juego. ¿Tú sabes cuál es el problema, Chivato, del dominó? ¿Cuál es cuando el problema? Cuando se van al interés y al apostar... Cuando gente hace seña. Ese es el fucking problema del dominó. Nosotros tenemos un grupo de amigos que jugamos dominó desde siempre. Por lo oportunista. Y el que pierde paga todo. Bebida, comida y todo. Y nunca ha visto un problema. Y somos amigos todavía. Porque ustedes juegan así, chévere. No, chévere no. Ahí se juega con malicia. Con seña. Con lente. Si ustedes con quieren lente que hacemos seña, hacemos seña. Pero... Y nunca pasa. Porque la mitad está por encima de juego. Si hago sacalona, se paró el juego ahí mismo. No, pero no deberían de usar seña entonces. No, hay de todo. Juego para divertirse. Hay seña, hay trampa y fotos para WhatsApp. Te mande juego mismo y todo. Hay de todo. Yo nunca he escuchado en las Olimpiadas de París juego de dominó, competencia de dominó. Y dicen que es un deporte, dicen que es dominó. ¿Y el ajedrez, tú has visto? A seguir. ¿De qué? De ajedrez. Ay, pero oye la competencia que había en los Juegos de París ahora. El ajedrez no se habla ni se discute, no se habla nada. Que no, una vez le da un caballazo uno. Sí. Una vez, tú sabes que... En los Juegos Olímpicos, ahora que break dance, ¿es un deporte? Sí. Carajo. La danza del freno, chival. Eso combina la gimnasia rítmica, con mi hermano. La magnesia. Claro, claro. La gimnasia con la magnesia. No, de verdad. Pero, inclusive... El ajedrez no, porque un narrador de ajedrez, el director llamó, ven acá, hermano, usted no está hablando. Y dice, no, que no ha hecho nada. Están pensando. 2 horas ese silencio en la emisora ahí. Yo siempre creía que el juego de dominó era un deporte. Porque papá mío sale de que para el dominó y llega cansado a mi casa. ¡Ay, sí! ¡Ay, mi madre! Dile a la vieja que lo exprima. ¡Finalmente! Dale. ¡El mundo! Pero mudo. ¡Gracias! Yo entendí lo que el mudo dijo. ¿Qué dijo? Vamos a ver si es verdad. Sí, él dijo primero, buenos días, oye, Gordy, él dijo, el motivo por el cual se dejó de su muda. ¿Por qué? Que encontró uno que la puso a hablar. ¡Ah, el diablo! Yo entendí otra cosa. ¿Qué tú entendiste? El motivo de que él se metió con esa muda, esposa de su amigo, es porque ya no iba a decir nada. Eso fue lo que yo entendí. ¿Qué te entendiste? Otra cosa. ¿Qué? Que él la votó porque cuando él llegó había un tipo allá y le dijo, ¡vete, vete, vete! Y eso fue cuando hizo... No, pero yo entendí otra cosa, que el motivo de que se dejó de la muda es precisamente por eso. Porque cuando el tipo le estaba dando, ella estaba gritando más fuerte que con él. Pero yo entendí otra cosa. ¿Qué? Que él, cuando llegó a la casa, encontró la muda con una posición que nunca había hecho con ella. Por eso se le fue. Ese fue el motivo. La cuestión que no está... Buen día, el de Tuta. Buenos días. De este lado. Hey. El motivo de yo dejarme de la mujer mía fue porque no quería jugar a Soboy. ¿Tú fijas, Chivato? No. Oye, tu domingo yo juego a Soboy, no me quiere que yo jugara. Sagrado. Yo no, vamos a romper pan y queso aquí, mija. Uh-huh. Porque yo nací siendo pelotero, igual así siendo pelotero. Y te conoció en eso y que tú los domingos te ibas para tu Soboy. No. No, pero no te metas en eso, ¿verdad? Eso no, es así. No, pero... Tú la conociste en el play jugando, déjelo ahí. Espérate, porque él no puede pretender también llevar una vida de soltero donde él era realengo
allá está con ella, inclúyela a ella en eso, porque conozco una pareja que, no, los domingos son míos, y ella ahí, ah, tú son tuyos los domingos. Está bien, pues los viernes son míos, chufeo. Sí, pues está bien, está bien. Y fui fa, oh. ¿Y está en un pleno domingo ese relengo? No, cuando él estaba soltero. No, pero como cuando quiera. Él tiene derecho a estar casado, hay, a esos juegos. Hay parejas que son quicios también, que no le gustan ir para ningún lado. No, que no da nada. Vamos para el play, ahí está casado hoy. Que uno no haga nada, pero ven acá, vete de ahí. Incluye. Pero para que tú veas la casualidad, los domingos eran de él y los viernes eran de ella, pero los sábados eran de Corporán. ¡Ah! Sí. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.